Yo diría que nosotros tenemos, hemos dado un salto importante aquí desde que hubo algunos cambios en nuestro departamento de tecnologías de la información. Se llama D-O-I-T-S, exactamente. ¿Qué quiere decir exactamente? Los representantes. Están aquí nuestros. En realidad somos de conferencia, pero es el departamento de organización, information technology, de tecnologías de la información, de organización y de formación en teorías en tecnologías de la información. Y el tema es ese, o sea, ¿para qué sirven esas tecnologías? Y hay que meterse con entusiasmo en él, porque fíjense ustedes que hoy día, yo les aseguro que todos ustedes, todos nosotros, todos tenemos internet. La mayor parte de la gente que trabaja conmigo está en Facebook o en alguna otra red social. Y todo esto es de los últimos 15 años. El internet no es mucho más allá de 1995 más o menos. O sea, cuando estábamos hablando con Carlos Portales en 1992. El internet no existía. La gente no se comunicaba por internet. El famoso coordinador es una tecnología que diseñó Fernando Flores. Apareció en la revista Fortune por ahí por el año 93 por 94, en medio de un artículo que decía lo complicado que era esto de que la gente se metiera en su computador y en su computador viviera consigo misma. Y resulta que, entonces estos eran como nuevos especialistas, gente de vanguardia, que intentaba mostrar que también se podía usar el computador para asociarse. Hoy día ningún computador se entiende por sí solo. Nadie tiene un computador nada más que para trabajar consigo mismo. Hoy día todo es comunicación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros aquí? Nosotros en primer lugar tenemos una... Y ayudamos a algunos países y algunas organizaciones internacionales en eso. Una página web que es absolutamente, yo diría casi revolucionaria en cuanto a la cantidad de cosas que incluye dentro de sí. Es una página web que solamente la portada le puede mostrar a ustedes acceso a las noticias de la Organización de Estados Americanos, a todo lo que ha pasado en el último tiempo, a su departamento de prensa, a sus comunicados, pero también todos los tratados que existen en el sistema interamericano, todas las decisiones que se han tomado, las actas de la Asamblea General, y por allá arriba los puede comunicar con la Biblioteca Cristóbal Colón. Entonces, cuando estábamos discutiendo el año pasado, hace 2 años atrás, el tema de Cuba, por ejemplo, llegaba algún embajador y decía: oye, ¿ustedes me pueden proporcionar todos los documentos que hay sobre la exclusión de Cuba del sistema interamericano? Y nosotros le decíamos: mire, entre en la biblioteca Cristóbal Colón y ponga Cuba, no te ponen nada más. Pero por el otro lado, en esa página web ustedes lo comunican con el banco de la OEA, con los organismos especializados de la OEA. Cada uno de los páginas tiene su página web. O sea, un sistema completo de información que primero es esencial. O sea, ahí ustedes van a encontrar, no perfeccionado, sino que se puede mejorar, se puede avanzarse más, todo lo que dice en relación con la Organización de Estados Americanos, todo. Y lo que dice en relación con cualquier organización que está vinculada, o organismo que está vinculado con la Organización de Estados Americanos. Y que además los conecta, desde luego los conecta a las redes, a las grandes redes de información. Desde luego ustedes por ahí se pasan a Google, de donde sea. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos es un portal, que es un portal educativo, que no es lo mismo, porque el portal educativo es además, por naturaleza, interactivo, y ofrece una cantidad de servicios en materia de cursos, o sea, ustedes perfectamente podrían colocar, por ejemplo, cursos de la Academia Diplomática en un portal, de manera que la gente, además de lo que le guste, que por cierto, no estoy diciendo que la educación a distancia sea lo mejor que hay, pero la opción de la educación a distancia existe cada vez más y nosotros estamos cada vez más a la vanguardia en eso. Y ustedes pueden encontrar ahí cursos de temas que son tan variados como la responsabilidad social de las empresas y todo ese tipo de cosas, hasta cursos sobre, digamos, distintos aspectos del sistema interamericano. Es un portal educativo sustantivo, el cual estamos tratando, no hemos logrado todavía llegar a eso, pero de ofrecer cursos en todas las cosas que la OEA se especializa de alguna manera, y de tiempo distinto, y de entregar certificados de estudio, y incluso esperamos que en algún momento se puedan, a través de otorgar grados, a pesar de que yo, igual como lo era en la Academia Diplomática, no tengo demasiado claro que nuestras instituciones sean para entregar másteres o doctorados. Digamos, te recuerda, Pablo, en una discusión que alguna vez tuvimos nosotros en la Cancillería. Enseguida tenemos un servicio, yo quiero poner acento mucho aquí en lo mucho que hemos hecho, para mejorar el funcionamiento de cada uno de los órganos de la institución. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de estos días. Nosotros tenemos, como ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un conjunto de casos que está conociendo al mismo tiempo, de más de 3.000 casos en materia de violaciones de los derechos humanos dentro de las Américas. No quiere decir que haya más que antes, quiere decir que la gente reclama más que antes, exige más sus derechos humanos, que el respeto a sus derechos, que es lo que se decía hace 30 o 40 años atrás. Entonces, la cantidad de casos que hay aquí es inmensa, y el atraso es grande, y la gente reclama. Pues. O sea, a mí me llegan, y todavía me siguen llegando, porque esto está en marcha recién ahora, y me llama preguntando qué pasa con su caso. Hace 2 años que lo presenté, pídanle a la comisión, no me han llamado, no me han citado, etcétera, porque el backlog es tan grande que es imposible atenderlos a todos. Pero resulta que nuestro departamento de tecnologías de la información ha diseñado, con apoyo del gobierno de España, que nos ha ayudado en esto, una tecnología para agilizar el curso de los procesos dentro del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda la tramitación de esto y el seguimiento, de manera que ustedes pueden preguntar qué está pasando con el suyo ya de manera directa. Y este sistema se acaba de ganar un premio precisamente compitiendo con un conjunto de empresas y de reparticiones públicas de distintos países del mundo. Se acaba de ganar un premio en España también sobre uso de tecnologías de la información en el mejoramiento del servicio público. Y eso lo hacemos en todas partes. Aquí no solamente hemos mejorado la forma en que nos comunicamos, sino que también hemos mejorado la forma en que trabajamos trabajamos en cada una de nuestras reparticiones, y eso permite trabajar mucho el tema de los temas en los cuales la OEA es competente. Hay una cuarta cuestión que, por cierto, empezaba a nombrar, a pesar de que a mí mi jefe de gabinete me pasa un papelito y me recuerda a otra que es necesario nombrar, pero lo voy a dejar para el final, porque corresponde hacerlo al final, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Nosotros hacemos varias reuniones ya por teleconferencias. Nosotros ya casi, en algunos casos, casi no nos juntamos, no entre nosotros, porque todavía... Claro, siempre se puede hacer usando Skype o algunas cosas, reuniones entre la gente que está en la misma oficina. Siempre a veces hablamos por teléfono en las noches entre nosotros. No, me refiero a reuniones, por ejemplo, hace unos días atrás. Hace 2 años atrás yo había asistido en la CEPAL de México a una reunión en que Naciones Unidas junta a todos sus representantes, todos los jefes regionales de las distintas reparticiones de Naciones Unidas en América Latina. Y había una conferencia sobre lo que estaba pasando, cómo estaba la región, etcétera, etcétera. Esta vez no pude ir a Santiago esa vez. Y lo hicimos así, lo hicimos como estamos haciéndolo ahora. Y resultó perfecto, mucho. O sea, la tecnología en esa materia han progresado inmensamente. O sea, si alguno de ustedes tuvo una teleconferencia hace 2 años atrás o 3 años atrás, bueno, estaríamos sentados ustedes donde están y yo acá, esperando que nos arreglaran los equipos para poderlos hacer funcionar, para ver si para ver si finalmente nos escuchábamos. Hoy día esto es normal, nos sentamos a cada rato a hacer este tipo de reuniones y el ahorro de recursos y de tiempo es inmenso. Y la posibilidad, por ejemplo, de comunicación con embajadas, si se pueden colocar estos equipos en todas partes, va a mejorar sustantivamente también ya la conversación cara a cara, ¿no? Y todo esto con sistemas también que hemos desarrollado mucho en tecnologías de redes seguras. Hay temas que no se pueden hablar por teleconferencia o no se pueden traducir por internet, no se pueden mandar por internet. Uno no debería arriesgar los WikiLeaks a cada rato en ninguna organización, pero en temas, por ejemplo, como los que trabajamos nosotros, temas de narcotráfico, temas de terrorismo, temas de relaciones delicadas entre países, la comunicación tiene que ser segura. Y nosotros estamos en condiciones de proporcionar tecnología para tener redes de comunicación no solamente eficientes, sino que seguras, en que todo lo que se dice no puede ser, se dice que casi todo puede ser penetrado, pero la verdad es que nosotros tenemos por ejemplo, en materia de temas de extradición y de seguimiento de bandas criminales, una tecnología extraordinariamente segura que hemos desarrollado por mandato en nuestra reunión de ministros de Justicia.